el concurso de músicos jóvenes, el cual lo hemos llamado Virtuosos de la Música. Bueno, este concurso ha nacido también nuevo, es algo nuevo, también desempeñado solo y exclusivamente por el área de juventud con la ayuda del propio Conservatorio de Música de Linares. Vamos a hacer distintas modalidades, en donde una de las modalidades se puede dividir en solista o cámara. Cámara, como bien sabéis, es cuando estamos hablando de un máximo de 7 artistas. Y también vamos a dividir en categorías por edad, donde tendremos una categoría que va desde los 12 años hasta los 17 años y una segunda categoría que va desde los 18 hasta los 25 años. En cada una de estas categorías vamos a entregar un total de 3 premios, va a haber 3 premiados, y las inscripciones las vamos a llevar a cabo a través de nuestro correo, el cual es juventud@aitolinares.es. También me gustaría reseñar que las audiciones se van a llevar a cabo en distintas zonas de nuestra ciudad. Una de ellas, como no puede ser de otra forma, va a ser en el auditorio situado en la Casa de la Juventud, en la calle Federico Ramírez, pero también vamos a contar con el espacio de la Casa Museo Andrés Segovia. Este segundo espacio es simplemente porque necesitamos un piano, por si algún joven talento, algún virtuoso de la música se quiere presentar y su destreza es el piano, para poder tener ese espacio y también poder contar con este instrumento, el cual no tenemos en la Casa de la Juventud.